Diapositiva 1 de 3, cartel de honoras te ataca a elementos de PGR em Tamaulipas anterior seguinte Pantalá completa um terço de IAPOST e VAS direitos autorais excelsior.com.mx um elemento de seguridad resulto herido de bala, pero se encontrar fuera de peligro, foto especial cartel de honoras te ataca a elementos de PGR em Tamaulipas 2 terços de IAPOST e VAS direitos autorais excelsior.com.mx um elemento de segurança resulta herido de bala, pero se encontrar fuera de peligro, foto especial 3 terços de IAPOST e VAS direitos autorais excelsior.com.mx um elemento de segurança resulta herido de bala, pero se encontrar fuera de peligro, foto especial 3 terços de diapositiva só aumentos de la fiscalia especializada em investigação de los delitos de desaparição forzada de la Procuradoria General de la República y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional sufrieron un ataque por parte de presuntos sicarios del cártel del noroeste en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De acordo com fuentes de la Coordinación Estatal Tamaulipas, quando los elementos de la Procuraduría General de la República, custodiados por elementos del Ejército, se desplazaban por la Avenida Reforma Y Emiliano Zapata, sufrieron el ataque de civiles armados. É o saldo de este ataque foi de um elemento castrense com herida de bala que em está fuera de peligro. Militares Y presuntos delinquentes se enfrentam em Tamaulipas los agentes de la Fiscalía Especializada em Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, tienen la encomienda de realizar las investigaciones de personas desaparecidas, una vez que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, envió diversas recomendaciones a la Secretaría de Marina Armada de México. Com isto, os elementos navales diminuíram sua presença em Nuevo Laredo para dar estricto cumprimento às medidas cautelares de la CNDH.